Hola amigas y amigos de Pudahuel, aquí estamos en Baladro, en cuarentena, nuevamente junto a músicos de acá de la comuna, y bueno, les queríamos traer este poquitito de música, ¿cierto?, para acompañarlos y acompañarlas, y tenemos de invitados a Perfidus, una banda que nos ha acompañado en varias ocasiones, ha sido parte de temporadas anteriores de Baladro y ha participado del Festival Emergente también. Y también fue parte del catálogo que hicimos el año pasado en Baladro, ¿cierto? Que está disponible en Bandcamp. Lo pueden buscar en Baladro, en la fanpage de Baladro, que está en Facebook. Ahí pueden encontrar el link al Bandcamp de Baladro. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien, bien aquí encerrado. ¿Encerradito? Como debe ser. Sí. Oye, salió una ordenanza municipal. A partir del lunes tienes que estar siempre con mascarilla en la calle, acá en Pudahuel. ¿Tacharon eso? Sí, lo voy a leer. Si hay una multa de media UTM, que es como 25 lucas, algo así, alrededor de eso. Si es que los pillan sin mascarilla, algún inspector municipal. Así que para que le avisemos también a la gente que nos va a ver. ¿Ustedes salen con mascarilla, no? Yo sí, cuando tengo que ir a trabajar. ¿Sí? Siempre con la mascarilla para evitar igual contagiarme por cualquier cosa. Yo por lo menos trabajo en la casa, así que no he tenido que salir mucho, la verdad. Igual de bueno eso. Sí, eso les quería preguntar. Guillermo, ¿tú has estado trabajando ahí en la casa? Sí, yo tengo el computador aquí en la casa, así que estoy todo el día en la pieza encerrado. Así que pero siempre... Perdón. ¿Siempre trabajáis así, desde la casa, o ahora? Bueno, ahora la empresa decidió mandarnos a trabajar a la casa, así que estamos trabajando desde la casa desde como hace 2 semanas. Ya. Aproximadamente, que estamos trabajando fijo en la casa. Así que cumplo un horario normal en el trabajo en la casa, así que no es necesario salir, mucho menos que sea como para comprar cosas para comer y hacer. ¿Y tú, Rodrigo? Bueno, yo estoy en la casa haciendo alguna parte del trabajo y la otra en terreno. Ya cuando tengo que hacer instalaciones, cosas así, de lo que yo hago. Ya, ¿pero todo viene ahí con la seguridad? Pero, sí, a la empresa que me toca ir siempre, que es nuestro cliente, son bien meticulosos con ese asunto, nos toman la temperatura siempre, exigen mascarilla, así que todo bien con eso. Oye, ¿cómo han andado con la banda, con todo esto? ¿No han podido ensayar de hace un buen rato? De hecho, justo ahora cuando cerraron todos los bares, ese sábado tocábamos. Era la primera tocada del año y se tuvo que cancelar por lo mismo. Sí, fue marzo. Esa semana fue cuando teníamos la tocada y tuvimos que cancelar todo. Eso hace un mes, más o menos. Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Pues, un mes y una semana. Oye, qué fome. Bueno, aquí estamos tratando de hacer algo entonces para mantener la musculatura de la paila, sí. ¿Cierto? Poder mover la oreja al ritmo de la música de Perfidus. ¿Con qué nos van a deleitar en esta ocasión? ¿Qué nos van a mostrar? ¿Qué canciones? Bueno, igual que en el EP que tenemos grabado ya, con el primer tema que vamos a presentar y partir ahora, esta entrevista va a ser de Demencia Maldita. Así que espero que les guste. Perfecto. Demencia Maldita, entonces. Esto es Perfidus en Baladro en Cuarentena.
extranjeros en sus comunas, somos roedores de su basura, los cerdos intelectuales les someten de su realidad. Bueno, y volvemos acá con Perfidus. ¿Qué les pareció? Escuchamos dos canciones de Perfidus. No sé si alguno de ustedes me quiere comentar algo sobre esta segunda canción, ya que no la presentamos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trata? ¿Me puedes contar? Acaba de sonar recién Extranjeros, que es igual, es un tema bastante contingente, sobre todo lo que está pasando ahora. Habla sobre la desigualdad social, de cómo, el caso súper simple, que la cuarentena total está en ciertas comunas y hay quien pueda, bueno, siento que está subiendo mucho los contagiados. Y como dice, somos extranjeros en sus comunas. Somos los roedores de su basura. Estamos como al final de Santiago y no nos toman mucho en cuenta, la verdad, para tomar las medidas que deben tomarse. Sobre todo con lo que está pasando ahora, que en comunas que ya son más de arriba, se toman muchas más medidas que las que se están tomando acá en las comunas, acá en Pudahuel, Locao, Cerro Navia, en todas esas comunas. Ha sido evidente eso. Hay varias comunas que han pedido, alcaldes que pidieron que se decretara la cuarentena total en sus comunas y eso solo lo puede decretar el presidente y le hicieron la mansatapa. ¿Cierto? Claro, Pudahuel es una de las que más ha subido en estos días. Una de las que más ha subido. Sí. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, chiquillos. A cuidarse. Un saludo para los demás muchachos de la banda. ¿Están sí, todos? Un saludo al Fabián, al Albert y al Coche. Sí, pues que estén muy bien, chiquillos. Y a toda la gente que nos está viendo en Hamburgo, en Gladech, en Barcelona, ¿cierto? En Jujuy. Les mandamos un abrazo grande desde acá, desde Pudahuel. ¿Cierto? Y un abrazo con Chile. Así es. Y nos vemos en la próxima. ¿Cómo se llama la canción que viene ahora? Karma, ¿cierto? Nos vamos Karma, con Karma. Así es. Esto fue Baladro en Cuarentena. Pudahuel se cuida. Perfidus y Karma. Todo este una completa ficción. Él te prometió tierras perdidas y tú caíste conforme a sus mentiras.
Señor.